comienza Mundo Cofrade con Francis Márquez. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Mundo Cofrade en el 97.4 FM, Canal Málaga Radio. Y hoy nos acompaña Mario Ortega Rodríguez. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Es el actual hermano mayor de la cofradía del cautivo. ¿Cuánto tiempo hace ya del juramento? Del juramento fue, bueno, fue la, las votaciones fue el 15 de julio, después aprobamos ya la Junta de Gobierno en septiembre, porque en agosto estaba todo cerrado, en septiembre prácticamente. Es decir, que todavía no hace ni un año, pero ya ha pasado un mundo, porque ya ha pasado una Semana Santa por medio, ¿no, Mario? Una Semana Santa bastante... bastante complicada, ¿no? Porque después de 2 años de pandemia sin poder salir, pues claro, las expectativas que había, no sabíamos, bueno, qué promesa íbamos a llevar, qué promesa no íbamos a llevar. Teníamos unos horarios muy concretos de... nuevo recorrido. Exactamente, nuevo recorrido, aunque ya lo hicimos en el 2019. Y había una incertidumbre con respecto a la salida, pero la verdad que ha ido todo muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Nosotros que lo hemos retransmitido por radio de Canal Málaga, en el programa Pie de Trono, pues puedo garantizarte de que el paso por tribuna fue espectacular y los compañeros que cubrieron el recorrido de la salida, el encierro y todo, estaban muy alucinados de ver cómo era maravilloso. Bueno, ¿qué vamos a contar? El cautivo en la Trinidad y Trinidad con el cautivo. Gracias a Dios, fue todo perfecto. La gente muy implicada, muy comprometida con lo que teníamos que hacer. Tengo un grupo de personas extraordinarias que llevan la cofradía en volanda. La verdad que estoy muy, muy contento. No se dieron regulares, pero vamos, estamos cogiendo. Vinieron por primera vez en la escuadra de gastadores. Hacía tiempo que no se veía y la gente le gusta los regulares. Así lo pedí y así me lo ofrecieron. Y la verdad es que, bueno, yo en mi campaña electoral hablaba de regulares. Yo me he criado con regulares. Yo, mi madre me levantaba y me decía, Mario, que ya están los tambores ahí. Yo me levantaba, era un niño pequeño, me levantaba y veía regulares. Y yo me he criado con regulares. ¿Desde cuándo Mario es cofrade? Uy, yo creo que desde que nací. Yo prácticamente he nacido en la Plaza de San Pablo. Yo desde que tengo uso de razón siempre he visto la salida del traslado. He estado, ha sido monaguillo de San Pablo, he estado muy metido en San Pablo, incluso en los cambios de vestimenta del Cristo. Uh-huh. Es decir, que he tenido una vida muy, muy, muy intensa con lo que es la cofradía del cautivo, la Trinidad. Es decir, ya de por sí mi familia es cofrade, mi familia son devotos del cautivo, y prácticamente en mi casa se ha vivido eso. Mi padre no era cofrade, no. Sí, pero era Semana Santero, sí, participaba. No, tampoco era más tu madre, ¿no? Mi madre, mi padre no. El mundo cofrade y el mundo de la iglesia no le iba. Pero bueno, él respetaba. Eso digo yo, tenía el mérito de respetar a tu madre, Carmen. No, y a todos los hijos. Ajá. Y a todos los hijos. ¿Cuántos hermanos soy? 8. Anda. ¿Y cofrade? Cofrades, yo creo que los 8. Cofrades, los 8. Pues ya entonces, hay algunos que han muerto, pero yo creo que los 8, ¿no? Tu padre José tenía ese mérito, sí, ¿no? Era decir, sí, no participaba, no, pero dejaba vivir a los demás. Permitía a todos nosotros. Bueno, mi padre no era cofrade, pero sí sacaban los tronos, porque era hombre de trono y sacaban los tronos por necesidad de aquella época. Y era un hombre pagado. Sí, de las cuadrillas, ¿no? Yo he ido con mi padre a recoger las túnicas de la esperanza y de la aspiración agarrado de las manos. Yo he ido a la salida de mi padre cuando le daban el paquete de tabaco, le daban el chocolate y le daban, no sé, un huevo duro y no sé qué. Yo he ido a recoger esa... ¿Tú tienes ese recuerdo, esa memoria? Y eso no se me olvida. Y es más, recuerdo de que por calle Molina Lario, o una calle Huela de Molina Lario, había un bar, no sé si sigue, donde se recogían las túnicas, no sé si era de la Esperanza, creo que era de la Esperanza, o se llevaban las túnicas de la Esperanza para cobrar. Yo en mi cabeza tengo algo de aquella época y yo he ido con mi padre a agarrar de la mano a eso. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Sí, los años 50 y anterior. Sí, yo nací en el 51, yo tendría 4 o 5 años, yo iba con él. Y que yo estaba muy, muy vinculado al mundo cofrade desde muy pequeño, muy pequeño. ¿Qué primer recuerdo tienes tú de una participación en una procesión? ¿En algún trono de Nazareno? Yo, es gracioso porque mi primera participación fue en la Pollinica con una palmera. Uh-huh.
¿Cómo llegué yo a la Pollinica con una palmera? Pues muy fácil. Mis dos hermanos mayores eran estudiantes en la escuela del Ave María de aquí del Pasillo Natera. El hermano mayor de aquel entonces era don Francisco Triviño, que era profesor de esa escuela. Y a raíz de que mi hermano estaban allí, me dijeron, Mario, ¿tú quieres salir en la Pollinica con una palmera, que mi profesor, el hermano mayor? Y yo le dije, mamá, yo quiero salir. Y efectivamente una noche me llevó mi madre a San Felipe a por la túnica de, bueno, de Nazareno, no, de hebreo, para con la palmera. Y con la faraona y con la palmera. Efectivamente, ese fue, y eso tenía yo, creo recordar que unos 10 años. Unos 10 años y pico tenía yo. Ese fue mi primer comienzo cofrade. Después he sido nazareno en la amargura. He sido nazareno aquí, por supuesto, en nuestra cofradía. He sido portador de la esperanza, de la agonía, de la Trinidad, de Jesús cautivo. Pero tú participabas, porque tú estás hablando que has sido hombre de trono. En esa época eran cuadrillas, eran pagados, sí, ¿no? Y yo iba cobrando. Anda. Yo iba cobrando. ¿Cómo esa experiencia? De llegar la primera vez. Bueno, ¿fuiste con tu padre? Con unos amigos. Ya tenía yo, ya era un zagalón, ya era una persona ya con cierta. Estamos hablando de 18, 19 años tenía, claro, aproximadamente. Pero estamos hablando de que lo cambió a los estudiantes, sí, en los años 70, sí. Y tú estás hablando de los años 60, ¿no? Yo me casé, tenía yo 24 años, eso no se me olvida, y mi mujer trabajaba en el hospital en Caloya, y una noche yo la dejé en la puerta de Caloya, serían las 10 de la noche, y esa gana que tenía de sacar la esperanza, digo, me voy para el Tinglá de la Esperanza. Efectivamente, dejé a mi mujer en Carlos de Haya, me fui para el Tinglá, me fui al Capatán, digo, va a sobrar alguna túnica para poder sacar el trono, dice, espérate, y a la milla me llegó, toma la túnica. Y saqué la esperanza. ¿En qué año fue? Yo tenía 20, fue prácticamente recién casado, 24 años tendría, yo me casé 24, 25 años. 70 y poco, 72, 73, 74. Exactamente. Y después me fui a la agonía porque Pedro Vicario, que ya murió, yo tenía muy buena amistad, muy buena relación, le dije, Pedro, me gustaría sacar el Cristo. ¡Oh, es muy complicado y tal! Digo, hombre, si es posible, bien, si no, bueno, vente mañana. Mañana siguiente fui, venga, sí, que te voy a dar la ropa. Son cosas que me apasiona. Yo tengo una habitación en mi casa, que mi mujer cualquier día me va a matar. Yo tengo de historia, de revista, de libros, de CD, de disco, de, yo qué sé, una habitación llena, una habitación y los llena. De tengo. Una habitación llena, tengo de todo. Mi mujer, hay que verla, como tiene la habitación, tengo de todo. Bustos pequeños de imágenes, fotografías en marco que me han regalado algunas cofradías, como es la nuestra de Santo Traslado. Y la verdad que es que tengo infinidades de historias de libros, historias de las cofradías, de muchas cofradías de Málaga. Tengo también historias de nazarenos de Sevilla, aparte de todo lo que ha salido en Málaga. En Málaga ha salido todas las publicaciones que ha habido, eres coleccionista. Fotografía antigua que editaba, no sé qué periódico era. En fin, tengo una barbaridad. Es una pasión. Es una pasión lo que yo tengo con el mundo cofrade. Bueno, y está hablando de tu infancia también como monaguillo, te da esa parte de conocedor de la liturgia, de lo que hay alrededor de una parroquia, una iglesia. Tu familia, tu madre devota del cautivo de la Trinidad, tus hermanos cofrades mayores que también te marcan un poco eso. Y después esa pasión que tú tienes que te tira a la aventura un poco, llega un tinglado de la esperanza y empezar a salir. ¿Cuántos años sacaste la esperanza? No, yo lo saqué. Me parece que fueron 2 años. Porque ya después la Trinidad sí la estuve sacando, la Trinidad unos pocos de años, porque claro, me tiraba. Claro, en tu cofradía. Yo con 17 años saqué por primera vez el cautivo, con 17 años, que de hecho yo iba asustado cuando estaba en calle Sevilla, en los tinglados, porque yo tenía muchas ganas de sacar el cautivo, pero tenía 17 años y me decían que hasta los 18 años no se podía sacar. Y yo me arriesgué. Y fui, y tuve la suerte que no me pidieron el carnet de identidad, me apuntaron y saqué el trono de sus cautivos. Tenía yo esos 17 años, eso no se me olvidará jamás,
porque iba con un pellizco de que me vayan a pedir el carnet y no tengo los 18 años. Y efectivamente no me lo pidieron y ese fue la salida en Jesús Cautivo. Después, ¿Nazareno he salido aquí en Jesús Cautivo, he salido con bocina, he salido con masa de Nazareno. Antes del trono, ¿no? Antes del trono, sí. Y después del trono, bueno, ya he sido de todo. He sido capataz del trono de la Virgen, mayordomo del trono de la Virgen, capataz del trono del Cristo, mayordomo del trono del Cristo. Después, dentro de lo que es la ejecutiva, he sido... ¿En qué momento? ¿Cuándo entras tú en la Junta de Gobierno? Yo entro en la Junta de Gobierno... ¿Y por medio de quién? Con Pepe París. Pepe París es el que me introduce... ¿Qué personaje con nombre, en mayúscula y letras de oro, ¿eh? Yo entré en aquel momento porque para el tema de protocolo con los militares hacía falta gente de llevar, traer, y ahí fui donde yo empecé cuando yo entré en la Junta de Gobierno de aquella época, ¿no? Y era con Pepe París, efectivamente. ¿Qué desarrollo has tenido dentro de la Junta? ¿Qué es lo que yo...? Sí, has cubierto. Yo he sido albacea general durante 8 años. He sido fiscal durante 4 años, he sido secretario por un tiempo muy, muy limitado, he sido secretario de extra, he sido archivero, exceptuando los números, que no, los números no es... Bueno, pero has tocado todos los palos, ¿eh? Casi todo, menos los números, básicamente todos los palos de la cofradía, menos los números, ¿no? Los números nunca han sido muy fuertes, pero la verdad que sí, yo he cubierto muchos puestos dentro de la cofradía y bueno, de estar durante 15 años de primer mayordomo del trono del Cristo, he sido segundo y tercero del Cristo, en la Virgen también he sido segundo y tercero, capataz, la verdad es que toda una vida metido aquí en la cofradía, esa es la realidad, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes tú, por ejemplo, de la primera vez que te pusiste en un capirote? Esa sensación de estar en la casa, la túnica, madre, porque para tu madre sería un orgullo ver a sus hijos todos vinculados con la cofradía, ¿no? El mundo de los nazarenos ya lo viví con mi hermano. Uh-huh. Es decir, mi hermano salía de mayordomo de bastones y no sé qué, ya eso lo vivía yo. Y yo tenía interés. Y yo tenía un amigo también del barrio donde le dije, José, ¿por qué no salimos de Nazareno en el cautivo? Y él prácticamente dijo, pues mira, pues venga, vamos a salir de Nazareno. Y cuando llegamos a por la ropa, nos dice, lo que hay son masas. Le digo, venga, José, venga, vamos con las masas, vámonos. Yo es que tenía una gana y un interés en participar en el cautivo, que era, bueno, lo que fuera, ¿no? Hubiera llevado lo que hubiera quedado en aquel momento. Y después la amargura también, fui nazareno de la amargura, nazareno de vela, penitente de vela, en la amargura. Sí, porque tú has nombrado también que en la amargura sacaste el trono. No, el trono de la amargura. Era de nazareno. Nazareno, ¿no? Yo llegué a salir de nazareno en la amargura. Mi cuñado sí fue portador del trono de la Virgen, pero yo he salido de nazareno. ¿Y eso y esa devoción por la amargura? No sé. Es que me gustaba tanto que si hubiera tenido fuerza hubiera salido toda la semana. Es algo que lo lleva dentro y bueno, pues en la amargura hace falta gente a la amargura. Pues allí me voy yo a la amargura. También del barrio, ¿no? Claro, prácticamente del barrio. Es decir, que, no sé, esa ansia de querer participar en todo lo que es el mundo cofrade, a nivel de hombre de trono o a nivel de nazareno, eso siempre lo he llevado yo muy... muy, muy dentro, ¿no? Cuéntame algo de tu madre, ¿vale? Me estás hablando de Carmen, mi madre con 8 hijos y tan devota, de la misma plaza. Mi madre tenía pasión, mi madre iba descalza detrás de él. Mi madre era una devota y eso también lo trasladó a mis hermanas, que hoy en día salen mis hermanas, ¿no? Yo tengo... ¿De los 8 cuántos varones y cuántas hembras? Hay 5 varones y 3 hembras. Uh-huh. Y hoy mi hermana salen de promesa. Ya mi hermana pequeño ya no sale, pero también él es muy, muy cofrade, le gusta el mundo cofrade. Y tengo otro hermano que va detrás mía, que bueno, ese también es un cofrade nato, aunque no participa dentro de la cofradía, pero él viene, ayuda, va, en fin. Que es otro todo, cofrade. Todos somos necesarios, ¿eh? El que está aquí todos los días y el que viene a la vaca. Dice, los cuaresmeros son importantísimos. La verdad que es que mi familia prácticamente es todo. Pero ya no ¿Y tu sobrino? Sino mi sobrino y mis nietos.
Todos participan, Hombros de Trono. Participan, yo tengo. ¿Y tus hijos? Porque tú tienes tu hijo, Mario, y tu hija Esperanza. Mi hijo saca el trono del Cristo. Ajá. Y mi hija va en comisión externa en el Cristo. ¿Y tus cuatro nietos? Mi nieto sale. Mi nieto ha estado sacando diversos tronos porque tiene 15 años. Uh-huh. Pero claro, aquí no se lo permitimos porque no tiene 18. Pero en otras cofradías sí se lo han permitido. Uh-huh. Entonces, como tiene también esa ansia de, bueno, pues de sacar ya, el trono, ya lleva la lección aprendida. Ha sacado el trono del rosario, de la sentencia. Ha sacado el santo traslado también. Y él está loco por cumplir los 18 para incorporarlo también en el trono nuestro, ¿no? ¿Más Cristo o Virgen? Bueno, él su padre es del Cristo, pero bueno, yo soy de la opinión de que hay que probar los dos sitios, ¿eh? Uh-huh. Hay que probar los dos sitios. Yo he sido portado a la Virgen, he sido portado de Cristo, y el trono de la Virgen tiene un encanto especial, ¿eh? Que yo lo he vivido y sé lo que es un trono de una Virgen, y el sonido y el movimiento de una Virgen, y después está claro lo que es la devoción hacia un Cristo. El cautivo, pero es que la Trinidad, yo siempre me iba a ir al puente de la Aurora y iba a pasar el cautivo ya de regreso, y después me quedaba esperando a la Virgen y la acompañaba, porque es que esa Virgen tiene algo, ¿eh? A mí me han preguntado muchas veces, me preguntan, Mario, ¿para ti cuál es el momento más importante en el recorrido de tus titulares? Y todos piensan que yo voy a hablar del cautivo en el puente. Y no, para mí no es. Para mí, lo más bonito y lo más grandioso y lo que a mí me pone los vellos de punta es ver de entrar mis imágenes como entraban a las 4 y las 5 de la mañana por calle Trinidad. Mm. Viendo ese trono de la Virgen de la Trinidad, el hombre reventado, sudando la gota gorda y ese sonido. Eso a mí me ponía los vellos de punta. Ese para mí son los momentos importantes. Y venía el trono de Cristo. La época hoy ya viene todo perfecto. Antiguamente costaba trabajo llegar aquí a las 5 de la mañana. Costaba trabajo. Y ese movimiento, ese cansancio. Estamos hablando de un lunes. Se hacía el traslado por las mañanas. Era espantoso. El lunes era cautivo y eso era un agotamiento total. Dos días sin dormir. Aquello era espantoso. Fue un logro pasarlo al sábado. Tanto para los devotos, como para los cofrades, para la cofradía y para el lucimiento del traslado. Porque yo recuerdo eso, los que trabajábamos, estudiábamos, pues que era también querer estar y no poder, ¿no? Y desde por la mañana hasta por la noche. Yo siendo muy joven, tendría unos 15 años, 16 años, yo quería sacar el traslado. Era una plataforma de madera, pero claro, no tenía edad y yo temía que me echaran. Entonces yo me iba muy temprano a la puerta de la iglesia. Y cuando abría la puerta de la iglesia, yo me metía debajo de la mesa. Y estaba ahí. Y ahí estaba. De ahí no me movía nadie, ni nadie me iba a echar. Y llegaba hasta los tinglados de calle Sevilla. En calle Sevilla me salía. Y yo en aquella época me metía debajo de la mesa del traslado. Es decir, que es algo que he vivido con mucha intensidad desde que tengo uso de razón. El lunes era de madrugada, eran 24 horas prácticamente, sin parar. Y como vivía aquí en la Plaza San Pablo, pues prácticamente estaba todo el día. Después de Monaguillo, cuando hacían la vestimenta del Cristo, que al Cristo lo metían en la sacristía, y ahí estaba hasta que llegaban Pepe París, José María Marzo, José Luis Palomo, que se dedicaban a vestirlo, y yo estaba allí siempre viendo de vestir. Bueno, eso por ser Monaguillo, tenía tú ese privilegio. Ya después de mayordomo lo has tenido más. ¿Sí? Pero en aquella época, de niño, con 8 años, ya veía yo de vestir a José María Marzo, José Luis Palomo, que estaba allí, Pepe París. Siempre estaban ellos en la vestimenta del Cristo, y me acuerdo que hay imágenes que no se me olvidan. Cuando decía José María Marzo de la forma en que había que coger al Cristo para levantarlo. Aquello no se me olvida, y yo después, que lo he subido, lo he bajado 200.000 veces del trono de la vida, yo aprendí de ver a José María Marzo y cómo explicaba cómo coger al Cristo debajo de los brazos. Donde hay que poner las manos, ya, porque la talla para eso, no acelerar. Y eso lo aprendí yo con 8 años viendo a José María Marzo y explicándolo a los demás, ¿no? ¿Qué momento más íntimo ese? Porque tú dices una escultura, la obra de arte, la responsabilidad de la obra de arte, sí, pero aquí hay algo más. Sí, hay un sentimiento muy. Es algo especial. Muchas veces me preguntan, ¿tú explicas? No, yo no lo puedo explicar. Yo no puedo explicar eso. Eso no lo puedo explicar. Eso es algo que, no sé, que se nace, se tiene, se vive. Es que no lo sé. Yo es pasión. Yo es devoción y pasión lo que yo tengo por mi.
mis dos imágenes, porque soy también muy trinitario, y yo tengo eso, yo tengo una pasión, yo tengo una pasión, independientemente de la devoción, yo tengo una pasión por mi imagen, ¿no? Esta cofradía ha tenido momentos muy, bueno, es tan sumamente importante, tiene tan número de hermanos, pues fluyen varias corrientes siempre. Desafortunadamente los enfrentamientos pues provocan la reacción del obispado con una intervención que estuvo aquí varios años. ¿Tú eso cómo lo has vivido? Lo he comentado, yo lo he vivido con mucha pasión todos los momentos. Momentos críticos, pues quieras que no, pues se vive de otra manera, ¿no? Y de hecho es verdad, es algo que no se puede obviar, porque acá estaba ahí y que intervinieron la cofradía. Fueron momentos muy complicados, muy complicados, muy, muy complicados. Yo estuve en esa ejecutiva de aquellos momentos, yo estuve en las conversaciones del obispado también, y bueno, al final tuvimos que dejar la cofradía porque no podíamos seguir. Esa es la pura realidad, ¿no? Se han contado muchas historias, pero el 99,99 de lo que se ha contado no es verdad. Suele ocurrir. No es verdad. Yo sí puedo hablar porque yo he sido una parte muy importante en esa situación y en esos momentos, ¿no? Yo sí puedo contarlo. Y tengo testigos que pueden hacer, vamos, testiguar de que es la realidad. Después se han contado infinidad de barbaridades. Yo qué sé. Pero esos comentarios son intencionados o simplemente hablan por hablar. Yo creo que yo para mí que iban intencionados todos. Desde el momento en que ya se formó el revuelo, yo creo que ya iba todo intencionado. Era vamos a destruir y vamos a destruir y ya está. No había otra solución. Yo fui uno de los que en el obispado comenté no podemos seguir. Yo fui. Con el hermano mayor que había en ese momento, que fue nombrado por decreto del obispo, y yo estaba con él. Y bueno, estaba en una situación que era imposible seguir, tuvimos que dejar aquello porque no podíamos. No, es que el obispo intervino en la cofradía. Intervino en la cofradía porque nosotros no nos tuvimos que retirar. Si no se interviene, eso está más claro que el agua. Carlos Ismael lo hizo bastante bien y después efectivamente llamó a los que en aquel momento iban a presentarse al hermano mayor, porque yo tuve mi momento de haberme presentado al hermano mayor hace muchos años y no quise. A mí me ofrecieron, me pidieron de que me presentara y dije, no, yo prefiero estar en un segundo plano y que este otro, y efectivamente entró otro hermano mayor, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí trabajando con él hasta el último día, estaba trabajando con él. Yo en mi cabeza jamás pensaba de que yo iba a ser hermano mayor, jamás, porque no estaba en mi cabeza. Yo siempre he estado en un segundo plano, que es lo que siempre me ha gustado a mí, trabajar. Yo soy un hombre de Salón de Trono, y yo soy un hombre que aún siendo hermano mayor me pongo a limpiar tulipas y a quitar cera, ¿por qué? Porque es que lo vivo, lo siento. He estado 8 años de albacea, y una albacería como la del cautivo es bastante complicada, no es fácil, entonces lo vivo, lo siento, y algunos, ¿esto eres hermano mayor? No importa, yo me pongo aquí a ayudar y a trabajar en lo que sea necesario. A mí no se me caen los anillos por estar trabajando. Bueno, el hermano mayor es un cargo circunstancial que dura unos años, uno es cofrade antes y después, ¿no? Efectivamente, y de hecho, bueno, pues ya a raíz del problema y de unas nuevas elecciones, es cuando hay un grupo de personas que me piden, Mario, no hace falta que no eche un cable, Mario, no hace falta que no eche un cable. Bueno, se normaliza porque hay unas elecciones entre Fernando e Ignacio, ¿no? No, las elecciones, llegamos a la conclusión de que saliera Ignacio. Ajá. Saliera Ignacio. Después hubo sus problemas, porque hubo problemas que tampoco se puede obviar, porque fue público y notorio, De una ejecutiva de 6 hermanos se fueron 5, dimitieron, luego algo no funcionaba. Todavía había algo, ¿no? No lo sé, porque yo estuve fuera. No estaban las heridas cerradas, ¿no? En aquel momento sí estaba, porque todos votamos a Ignacio. En aquel momento estaba todo perfectamente, es decir, que no había ningún problema. Ignacio vino a buscarme a mí, a por mis votos. Es decir, y yo dije, no te preocupes, a Ignacio lo conozco de muchos años. Cofrade muy, muy comprometido con esta hermandad. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo un momento o unos momentos muy críticos donde la gente se le iba y se le fueron. No es que se le iba, es que se le fueron, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya hubo una serie de problemas donde a mí me dicen, Mario, esto hay que intentar de sacar esto adelante. Y, mire, yo una de las
del por qué me presenté es por intentar unir, en lo posible. Es muy difícil unir todo, pero en lo posible sí. Y de hecho, en mi junta de gobierno tengo gente de fuera y gente de dentro. Es decir, gente que eran de la oposición y gente que está ahí dentro. Y yo he intentado coger de todos los sitios para intentar unir. Y eso es lo que estoy buscando, unir. Es difícil, no, aquí no es nada fácil, es muy difícil, y más esta cofradía es más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, el tiempo que llevamos, vamos muy bien, gracias a Dios, estamos unidos. He abierto las puertas a una juventud que están trabajando como negros, preparando la Trinidad. Es decir, que una puerta abierta para todo el que quiera participar y entrar. Sí, intento de alguna manera unir una cofradía que estaba rota. Es que estaba rota, por desgracia estaba rota, ¿no? Y bueno, y ahí estoy. No sé si lo conseguiré o no lo conseguiré, no lo sé. Si no lo consigo, pues vendrá otro que lo haga mejor que yo. Bueno, pero bueno, mientras que sean cumpliendo las normas estatutarias, llegando a sus elecciones. Eso es fundamental. Hay unos estatutos los cuales hay que cumplir. Yo he sido fiscal durante muchos años también. Yo he estado 5 años fuera, ¿eh? En el momento que entró Ignacio, yo estaba fuera. Alguien le dijo, Mario debe estar aquí dentro, ¿eh? Entonces me buscaron el que fuera director del museo. Obviamente yo el museo lo preparé, lo acondicioné, porque aquello estaba como un solar, ¿eh? Después del trabajo que nos costó montar aquello, que nos costó muchas horas, muchos domingos trabajando ahí. Entonces Ignacio acertó en designar a una persona como hubo personas que le obligaron a Ignacio que me nombrara. Claro, Ignacio dijo sí. Y después me pidió que presentara la dimisión, y yo se la presenté y me fui. Las cosas como son. ¿Y ese museo? ¿Qué vida tiene en la actualidad? No, ninguna. La actualidad no tiene ninguna. Es decir, los museos son deficitarios. Es decir, que no tienen ingresos ninguno. Al revés, cuesta el dinero. Si hay un mantenimiento, cuesta el dinero. Ahora mismo, una de las cosas que tengo en mente es que el museo esté en condiciones de ser visitable, que de hecho ya se puede visitar. Estamos intentando a ver si podemos abrirlo un par de días a la semana, ¿eh? Y publicarlo en redes sociales por toda aquella persona que quiera venir a ver el museo. Y ahí estamos, ¿no? Intentando a ver si le damos un golpe al tema, apretar el tornillo un poquito más para que eso pueda ser una realidad y tengamos unos días para visitarlo. ¿Qué proyecto tienes principal en tu programa? Uy, hay unos pocos y muy importantes. Hay algo como es la Candelería de la Virgen, que estamos ahí a ver si podemos sacarla. Estamos pendientes a ver si nos conceden un solar para montar una nueva casa hermandad. Ese sería el gran proyecto, uh-huh. El gran proyecto de la cofradía. Tiene que ser en el barrio y tiene que ser una situación. Claro, claro. Es complicado, ¿no? Muy complicado, pero bueno. Dios provee. Ahí estamos en conversación y hablando, ¿no? Que queremos terminar lo que es las potencias del Cristo, que han empezado los hombres de trono, y bueno, estoy intentando pues buscar mecenas para que nos puedan ayudar a terminar esas potencias, las cuales hemos hecho una nada más. Bueno, tenemos que hacer unas renovaciones de túnica y escapulario, en fin, hay muchas cosas. ¿Y la banda? Que hacer. Las bandas, yo le doy gracias a Dios que después de una pandemia la hemos podido mantener, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Tanto porque la escuela como... La escuela, tanto los alquileres, porque estamos pagando alquileres de un local y alquileres de una nave, de la Sinfónica y de la de Cornetti y Tambores. Es decir, que gracias a Dios hemos podido mantener, ¿eh?, las dos bandas después de una pandemia donde no había salida y donde no había ingresos ninguno. Gracias a Dios hemos podido mantenerlo y ahí está, ¿no? Yo estoy encantado con las bandas. Antes de terminar el programa, a mí me gustaría que tú me hicieras una reflexión. Me gustaría que tú me dijeras qué es para ti ser cofrade. Es complicado. Para mí ser cofrade, es algo que, no sé, lo he dicho muchas veces, es un sentimiento, es una pasión, es algo, yo siempre he comentado, digo, es algo que naces con ello y después lo vas perfeccionando durante la vida, ¿no? Muchas veces te habla, ser torero se nace, torero, y después vas perfeccionando, y yo creo que en este aspecto es lo mismo, se nace cofrade,
Y después, en el transcurso de la vida, pues te vas perfeccionando y vas alcanzando metas y buscando metas que... Y eso es lo que yo entiendo como cofrade, ¿no? Que naces con algo y ese algo pues es lo que te lleva a que cuando ya tienes cierta edad y uso de razón y tal, pues tú ya empiezas a perfeccionar. Pues, ahora voy a ir a esta cofradía, pues me voy a apuntar aquí, pues voy a salir de Nazareno allí, pues voy a llevar el trono allí, pues algo que se nace con ella. Esa es mi opinión con respecto. Pues Mario Ortega Rodríguez, de aquí mandamos un abrazo cariñoso a Esperanza, a tus hijos Mario y Esperanza y a tus cuatro nietos. Un abrazo enorme y muchas gracias a ti por tu atención. Gracias por invitarme. Míralo, dulce y sereno.